Hemos convocado UGT y Comisión Obrera y afortunadamente estamos contando y están participando con nosotros en vuestra asociación, a través de Diego, a otras asociaciones de parados, están participando con nosotros acá, OMG, asociaciones de mujeres, en las cuales, aunque nosotros somos las organizaciones convocantes, muchas otras organizaciones están apoyando las movilizaciones y están apoyando la huelga del próximo mes. La huelga del próximo 21. Cualquier trabajador paga, cotiza, depende del tipo de contrato, pero cotiza, los que cotizan un 2 o un 3 es porque ganan una miseria. Y habrá seguro alguien aquí que esté en esa situación. Lo normal es cotizar de un 6 a un 25%, de 14, un 12, es más, ahora lo han subido. Pues vosotros sabéis el millonario más rico de España, que es el dueño de Zara, ¿cuánto paga de todo lo que él gana? Si vosotros en el propio paro os descuentan entre un 6 y un 12, a él le descuentan un 2. Un 2. Así está rico. Claro. ¿Y eso por qué es? Porque hay una figura jurídica de la que yo no voy a calentar la cabeza, pero hay una fórmula, ellos tienen una fórmula legal para evadir los impuestos. Pero es que además los ricos, ricos de verdad, el dinero lo cogen y por medio de bancos y por medio de operaciones financieras se lo llevan fuera de España a unas cosas que se llaman paraísos fiscales, que son unos países muy pequeñitos, la mayoría son islas del Caribe, por cierto, de la antiguas colonias inglesas de España, ¿no? Que se han llevado todos los millones de allí. Pues efectivamente. Y la isla. Y entonces, como ese dinero está fuera de España, no paga impuestos. Pero es que resulta que el Banco de Santander y el Banco de Bilbao tienen sedes, tienen sucursales, con otro nombre, en esos paraísos fiscales. De forma que tampoco pagan impuestos. Y claro, como los ricos no pagan impuestos, dicen que no hay dinero. Y eso es mentira. Si a eso le sumamos, como ha dicho Ricardo antes, el fraude fiscal que hay en España, que es tremendo, el fraude fiscal de gente que tiene, porque el que no tiene no puede defraudar. Yo cuando decía Carlos que nosotros no pedimos a pedir nada, pues yo sí vengo. Yo lo que vengo a pediros es que salgáis a la calle a defender vuestros derechos. Vengo a pediros a que salgáis a la calle a pedir una sociedad más justa para nuestros hijos. Y vengo a pediros que salgáis contundentemente a la calle, que salgáis de la mano de la sociedad civil, que nos estamos organizando en contra de todo esto, porque queremos una sociedad justa.